Con apenas 10 minutos de retraso, estamos en una nueva transmisión en vivo de Barricada TV. Hoy nos enorgullecemos de presentar un nuevo programa, un programa de economía, que hemos dado en llamar Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Así que estamos orgullosos de poder presentarle a todos ustedes este nuevo ciclo de Barricada TV. Bueno, nos va a acompañar en este ciclo, va a conducir este programa, y es también para nosotros una alegría que esto sea así, el compañero Eduardo Lucita, integrante de los Economistas de Izquierda, que tanto aporte hacen a desvelar un poco las tinieblas con que nos bombardean permanentemente desde todos lados para entender qué es lo que pasa económicamente en nuestro país, y como la economía es la base de muchas interpretaciones de la realidad, de la sociedad, de la política, también para oscurecernos con esas interpretaciones confusas que hacen desde los medios, desde el sistema, para oscurecernos nuestra capacidad de ver la realidad. Por eso nosotros presentamos esta columna que va a tener como objetivo intentar correr ese velo. El compañero Lucita es economista y periodista, es colaborador permanente de periódicos y revistas nacionales, de Vientos del Sur de España, de International Viewpoint de Inglaterra, de Imprecor de Francia. Es autor del libro La Patria en el Riel, un signo de lucha de los trabajadores ferroviarios. También fue delegado por 22 años fue trabajador durante 22 años en los ferrocarriles y delegado de APDEFA, la Asociación Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Durante 20 años fue director de Cuadernos del Sur. Nosotros estamos pensando en este programa, teníamos pensado ir abordar uno de los temas que ha estado en el tapete esta última semana, que ha sido el hambre en el mundo, el aumento del precio de los alimentos, pero creemos que hay algunos elementos nuevos que se han incorporado, como es el tema del desastre que ha sufrido el Japón con el terremoto. Este desastre indudablemente nos mueve a darle una solidaridad al pueblo japonés, a reflexionar de qué es lo que está pasando en el mundo y los efectos que tiene la naturaleza sobre la política, la sociedad, pero a su vez nosotros, que somos un programa de economía, tenemos que pensar en qué afecta este desastre ecológico terrible que ha sufrido Japón, la economía, en qué nos afecta a nosotros los argentinos, en qué afecta a la economía mundial. Por eso estamos acá en este primer programa con el compañero Lucita y esperamos concederle la palabra para empezar a charlar sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Willy, gracias por la invitación y gracias a Barricada TV por darme esta oportunidad de un desafío y hacer una experiencia nueva para mí, como es tener un programa permanente durante todo este año, ¿no? Y es cierto, como dice Willy, la situación mundial, así como muchas veces la lucha de clase, así como muchas veces desastres naturales, llevan a cambiar todos los planes. Entonces, por más entusiasmo, más alegría que uno tenga por este programa y este nuevo desafío que se afronta hoy, nos encontramos con un gran temor mundial, una gran responsabilidad frente a los acontecimientos en Japón, que un maremoto, inmediatamente después un tsunami, que se lleva ciudades y miles de vidas y de desaparecidos, y de pronto las pérdidas radiactivas, las filtraciones, las rajaduras en las centrales nucleares, que es algo que está impactando mucho más allá del propio Japón. Pensemos que el 30% de la energía que consume el Japón es producto de sus centrales nucleares. Hay 50 o 52 centrales nucleares instaladas en Japón, de las cuales entre ayer y anteayer 11 salieron de servicio, y son varias las que tienen profundas filtraciones. La Agencia Nuclear de Francia acaba de determinar que es un desastre ecológico y social muy importante los que está en danza. Dicen que el índice de riesgo nuclear está en 6 puntos, cuando el máximo son 7 puntos, que es lo que pasó en Chernobyl. y al mismo tiempo la agencia para toda la Unión Europea ha avanzado también en este sentido. Y al mismo tiempo el ministro que hace las veces del vocero del gobierno japonés acaba de anunciar que la radiación es muy alta. Y también deberíamos pensar, teniendo en cuenta que Japón es una potencia industrial, estas grandes destrucciones que ha habido, en qué afectan también al movimiento de la economía, si se ha sacado, si disminuye la demanda petrolera, si aumenta la oferta o disminuye la oferta de determinados productos japoneses. Esto lo podemos ver en el próximo bloque, así que, señor director, señor productor, pueden mandar la barrida.